Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Amigos de la huerta, amigos de Ana Mauri Huerta Orgánica y la huerta de More, Lucy y Maidy. Bueno, vinimos hasta acá un ratito a la huerta para mostrarle cómo está la tierra. La tierra está sumamente seca y también lo que vamos a hacer es, esas piedras que tenemos arriba de los cartones, las vamos a retirar y las vamos a pasar para el cantero allí donde están los ajos. ¿Recuerdan que tenemos los ajos por allí? Bueno, vamos a sacar las piedras porque el cartón ya está apretado, ya está, no va a precisar que tengamos arriba para que se aprieta en la tierra. En cambio, el de los ajos sí precisa peso para que se ate el cartón al suelo, ¿no? Así que vamos a hacer eso, vamos a sacar las piedras y esta maceta la vamos a pasar para aquel lado. Ahora le mostramos. Vamos a pasar para acá arriba, para ese cartón que está ahí, para que apriete, se amolde el cartón y largue todas sus propiedades donde pusimos ahí los ajos, que por ahora todavía no ha crecido nada. Y por ahí nos queda entonces lo que sería el cartón con las piedras sujetándolo, ¿no? Miren acá la lombriz, con el peso de la maceta ya están trabajando. Pasaron de cartón hacia abajo, rompieron. Y el cartón les encanta, porque ellos comen cartón y tienen nitrógeno. Por ahí entonces nos quedó. Y este otro de acá, lo que vamos a hacer es sacarle el resto de la piedra y vamos a regar y mostrarle cómo queda regado. Esas son las regaderas que igual regamos la huerta, regaderas que hicimos nosotros recicladas con bidones de suavizante o jabón líquido para ropa. Tenemos una cantidad de esos y hacemos regadera para regar la huerta. Así nos queda entonces regado el canterito de los ajos. Y por acá continuamos con lo que es regar el bancal, ¿verdad? Ahí nos queda regado el bancal, que este lleva mucho más agua que el de los ajos porque son cultivos como la acelga, la lechuga y la zanahoria que necesitan agua. Entonces, ahí nos quedó regado entonces el bancal. Cerramos el video por acá.